Entrevista a esta hora. Me estaba adelantando a propósito del COVID y las declaraciones que entregaba ahí la ministra con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por hablar con nosotros, doctor. Hola, muy buenos días también. Me estaba adelantando con otra entrevista, pero que tenía que ver con lo que va a pasar la próxima semana y también nos convoca respecto a las medidas sanitarias que se han anunciado en esta semana, porque septiembre va a ser un poquito más complejo, pero ¿estamos, doctor, en una situación estable, como ha dicho la ministra Yarza? Yo creo que los últimos días feriados que hubo, sobre todo el 16 de agosto, de alguna manera distorsionan las cifras que conocemos, porque es sabido ya en estos últimos 2 años que cada vez que hay un feriado los testeos disminuyen y tú sabes que si testeas menos también detectas menos casos. Ahora, en la última semana efectivamente los casos, como tú muy bien dices, bajaron un porcentaje y esperamos, y uno quisiera como trabajador de salud, que esto se mantenga de esa forma. Dicho lo anterior, sabemos que vienen momentos que son de alta movilidad entre regiones y dentro de las regiones, de alta movilidad de las personas desde un carácter recreativo. Me refiero principalmente al la tremendo número de días libres feriados que van a haber con motivo de las fiestas patrias. Y es para esa dirección en la cual uno quisiera trabajar para que en vez de estar a merced del virus, nosotros empecemos a tratar de controlar o evitar los contagios de manera mucho más directa. Y si tú me lo permites, darte un ejemplo muy simple. Nosotros, los trabajadores de la salud, nos toca ingresar un box de atención y atender a un paciente que puede tener COVID. Y sin embargo, el número de contagios que nosotros experimentamos es menor que lo que vemos en la ciudadanía. ¿Por qué? Por una parte, porque nos han educado y nos han entrenado para tomar medidas preventivas, y por otra, porque utilizamos de manera muy rigurosa la mascarilla del tipo KN95, especialmente cuando entramos a espacios cerrados mal ventilados. Y esa es la clave. Nosotros tenemos que transmitirlo hoy día a los chilenos, a las chilenas de las distintas edades, que hoy día este es un virus que se transmite principalmente en espacios cerrados, mal ventilados, y es ahí, es ese tipo de lugares donde interactúan personas, que puede ser una oficina, que puede ser una sala de clase, que puede ser un vagón del metro, que puede ser una micro, que puede ser una ramada, que puede ser un restaurante, un bar, un cine, etc. En cualquiera de esos lugares, la interacción de personas en espacios cuya ventilación no es adecuada aumenta el riesgo de contagio. ¿Y qué tengo que hacer yo? Primera medida, tratar de evitar esos lugares. Si por distintas razones yo decido ir, tengo que invertir en la mejor mascarilla que exista. Y, por ejemplo, la imagen que tú estás mostrando, una mascarilla quirúrgica, no es suficiente para evitar el contagio en un espacio cerrado. Ah, en espacio cerrado. Porque, exacto. Porque lo que sucede, tal como lo decía el subsecretario Cuadrado, es que el contagio al aire libre es bastante menos probable que ocurra gracias a la ventilación. El aire remueve las partículas de los aerosoles y hace que sea menos probable el contagio. No imposible, pero menos probable. Por lo tanto, él decía incluso, y está en lo correcto, que en los espacios abiertos, incluso en ocasiones donde el uso de mascarilla no es obligatoria, vemos que muchas personas la usan y eso está bien. El problema es que cuando tú ingresas a un espacio cerrado, mal ventilado, la mascarilla es clave. Y tú ves en el mismo video que estás mostrando la toma de muestra, que el personal que toma la muestra está usando mascarillas KN95. ¿Por qué? Porque como hay mayor riesgo de aerosoles, y son estos los que te pueden contagiar, tomas los mayores o la mayor cantidad de herramientas preventivas. Y en este caso, una sencilla es la mascarilla KN95. Entonces, enviarle un mensaje a todos que nos escuchan hoy día y a través de ellos a su familia, que para este 18, si usted va a ir a actividades que están en lugares cerrados, mal ventilados, lo ideal es que los locatarios puedan trabajar en mejorar las condiciones de ventilación. Y lo ideal desde la parte suya es invertir en una buena mascarilla del tipo KN95. Y el tercer punto que no nos podemos olvidar es que aquellas personas que están rezagadas en la vacunación, tenemos una gran oportunidad para elevar ese 80% del cual hablaba el subsecretario para tratar de llegar, ojalá, sobre el 90%, porque las personas que han tenido cuadros graves y que han enfermado y algunos, digamos, lamentablemente han fallecido por esta enfermedad, sobre todo en el mes de agosto,
La gran mayoría de ellos no tenían esquemas de vacunación completo y ese es un dato que es relevante que lo conozcamos. La vacuna protege, no tanto contra el contagio, sino que mucho contra la forma grave y mortal del coronavirus. Y eso es algo que tenemos que recordar. Exacto, doctor. Se vienen varias fechas, no solamente ahí usted entregaba algunas recomendaciones que son muy bienvenidas, pero sabemos que varias de estas fechas se puede provocar un desorden quizás porque hay lugares para comer donde evidentemente la mascarilla se ocupa menos o se desordena más el uso de la misma. Sin lugar a dudas, tú pones un punto crucial. Es imposible comer, beber algo con mascarilla. Y la conducta más normal que vemos es que cuando llega el momento, por ejemplo, en un restaurante, la gente ingresa toda con mascarilla, pero al momento de almorzar, de cenar, van a sacarse la mascarilla y se la van a poner cuando termine el servicio. Ese es un lugar de riesgo en la medida que esté cerrado y mal ventilado. Y una de las cosas sobre las cuales debiéramos tratar de potenciar ahora que el clima está empezando a acompañarnos, es que volvamos a activar las terrazas, volvamos a activar las mesas que están al aire libre, volvamos, en el caso de las ramadas, ojalá, a tener ramadas que no estén cerradas en sus cuatro, digamos, paredes y tengan espacios de ventilación más amplios. Ojalá los locatarios puedan tener, de parte de los organizadores de las fondas, espacios más grandes para separar las mesas, para ventilar mejor. Porque, te insisto, la mascarilla es útil en la medida que la usas. Se dice, en algunos estudios indican que basta 15 minutos en un espacio cerrado, mal ventilado, donde hayan otras personas que porten el COVID, o sea, que pueden tener síntomas o no, pero que están contagiados y ellos están eliminando partículas del virus, y bastan esos 15 minutos para que tú puedas desarrollar el contagio. Y en esto basta que repasemos historias de cómo se ha contagiado la gente últimamente y nos van a hablar de que se contagiaron en un bus interurbano, se contagiaron en un restaurante, se contagiaron en un bar, se contagiaron en una reunión familiar o en una reunión de la empresa o en la misma oficina donde, pese a que todos estaban, entre comillas, asintomáticos, decidieron no usar la mascarilla y ahí, al ser un lugar mal ventilado, aumenta el riesgo. ¿Cuál es la buena noticia? Que existen dispositivos tecnológicos que mejoran la ventilación de los espacios. Y si como país empezamos a trabajar para que los espacios cerrados tengan mejor calidad del aire, no solamente vamos a contribuir a reducir el contagio del COVID hoy día, sino que vamos a evitar, por ejemplo, los virus respiratorios. Y eso es algo que ya se ha visto en la evidencia científica en países del hemisferio norte, que además se están preparando para que a la llegada del otoño, y dadas las nuevas variantes que existen y su alta contagiosidad, volver a retomar, por ejemplo, el uso de mascarilla en lugares cerrados como una estrategia preventiva. Doctor, ¿se puede ver un alza notoria después del mes de septiembre? Uno esperaría no verla, y acá hay que sumar varios factores que son difíciles de predecir. El más importante de ellos es que las alzas tú las detectas a partir de los testeos que haces. Y si en este fin de semana largo se reproduce lo que ha ocurrido en otros momentos de feriados, el testeo va a ser muy bajo en esa primera semana. Y ese testeo bajo va a impactar en que vamos a tener tal vez los números más bajos de la pandemia. Pero no nos engañemos, eso solamente va a ocurrir porque las personas que tengan síntomas probablemente van a desistir de ir a testearse. Las personas que se testean activamente van a desistir de hacerlo, a menos que la autoridad desarrolle un plan intensivo de poner centros de testeo en los lugares donde se reúnen masivamente las personas. Si no ocurre eso, lo que debiéramos observar toda esa semana, el menor testeo y los menores niveles de COVID que hayamos tenido probablemente en los últimos meses. Lo que ocurra la semana siguiente y las dos semanas posteriores probablemente va a dar cuenta de qué tanto aumentó el contagio producto de la percepción de riesgo, producto de la alta movilidad y producto también de las aglomeraciones en espacios de riesgo de contagio. Y eso probablemente podría significar un alza, pero como te digo, es muy difícil predecir porque hay muchos factores que van a condicionar el testeo y de los cuales no tenemos cómo saber cuál va a ser el comportamiento de la ciudadanía.
Claro, al autocuidado es el llamado, doctor, por cierto, y a evitar si puede juntarse con mucha gente, ¿no? Muchas gracias, doctor, por hablar con CNN esta mañana. Mira, si me permite un solo mensaje final, por cierto. No nos olvidemos que el consumo de alcohol en estas semanas produce la gran mayoría de los accidentes de tránsito, que son otra gran problemática para la salud pública, y no solo fallecen personas por accidentes de tránsito vinculados al consumo de alcohol, sino que también fallecen personas muchas veces inocentes que no tienen nada que ver y que se han visto envueltos en accidentes producto de conductores que están conduciendo con el consumo de alcohol. Entonces hay que hacer un llamado potente. Nosotros tenemos que entender, manejar un vehículo es una situación de riesgo potencial para usted y para otros. Hágalo en el mejor estado posible. Y eso significa no puede consumir alcohol si usted va a manejar. Utilice aplicaciones, organícese con otras personas, un feriado súper largo, pónganse de acuerdo en la familia, los amigos, pero por favor recuerden, el consumo de alcohol y manejar un vehículo es una receta que muchas veces termina siendo mortal y fatal, no solo para quien la combina, sino para otras víctimas muchas veces inocentes. Bien, doctor, muchísimas gracias por hablar con CNN. Que tenga buen día. Chao.